Ahora le doy, a ver qué tal. Tiene buena pinta el juego. Es un reloj Hello Nightfall, pero el que vamos a probar ahora. Pero en 3D iba a decir. Pero en 3D, no, 3D también, o sea. No, tiene mejores, no sé, sí, bueno, mejores. Tiene gráficos, ¿eh? Digamos que tiene gráficos. Supongo que normales. Ahí está. Vale, ya tengo todo bien puesto. Bien, voy a darle al juego a ver qué tal es. No entiendo nada. Me han llevado. ¿Me copias? Vale. Esto, ayer entré al juego para ver cómo era. La G. La G para no sé qué de objetos. ¿Cómo? La F. Esto no sé para qué sirve. Igual para escalar. Y esto también. Esto puede hacerse una pila de libros, supongo. Hay más cosas. ¿Llegas? Llega. No llega. Sí llega. A ver. Vea caída también, ¿eh? Aquí nada. Sacos. Voy a subir la sensibilidad un poco, ¿eh? Como que tengo que mover mucho. Hostia, va a estar bien subida ya, ¿eh? Voy a subir la tope. Así más cómodo. Aquí cerrado. Habrá que meterse por aquí. ¡Eh! Agacharse. Dos niños desaparecen en Greyhawk High. Yo soy el tercero. Dos niños, espera. Me habla alguien por el talkie, no será que hay dos, ¿no? O será yo, ya está, el que habla. Aquí la... ¡Epa! ¿What? ¿Cómo hice? Me voy a llevar esto porque igual es un bug que puedo usar para aprovecharme de cosas. Espera, que no pasa por aquí. La idea era buena, ¿eh? La idea era buena. La idea es muy buena, creo. Hay aquí otra, mira. Esto me lo quiero llevar, sí o sí. Para abajo no puedo caer, ¿no? Bueno, no debería caer, ¿no? Puedo saltar con esto, sí. No. Bueno, se quedó ahí, ¿eh? Esa vaina. Era mi objetivo, que se quedara ahí. Eso es lo que me pareció muy interesante. Esta mecánica, entre comillas, mecánica. No sé cómo lo hice, pero... Así puedo hacer algún exploit en algún lado. Uf, aquí no sé si podré yo ya. Vale, ahí lo dejo. Y aquí subo, vale. A ver. Voy a ir a la linterna. Aunque está bastante claro, creo yo. Me aventó bastante bien. Estaba bajando de a poco, ¿no? Presiona G
Mantener objetos. La G. La G. Le doy a la G. Pensé que voy a coger eso, pero ¿cómo lo cojo? Para sujetar, para agarrar objetos, la G dice, ¿no? Aquí dice clip derecho. No sé cómo lo hice antes eso. Habrá que agarrar esto. No me deja. Había hecho algo. No me deja. ¿Cómo, por qué? ¿Qué hay que hacer acá? Hay otra caja aquí. No sé si será subirse. No lo sé. Vamos a comprobar. La F, vale. La F, sueltas las cajas. Y puedo saltar encima de ellas. Y aquí. Vale, eso no puedo hacer más. La G. La G no me hace nada, la G. Esto para mirar por los lados. Será este otro el que tendré que coger, no ese. Vamos a ver. Igual tengo que desenchufar este, joderlo, estropearlo o algo así. Epa, que soltó lo que no quiero. A ver, estoy yo que lo tiro. Vale, la G. Lo hice. Vale, la G es jodes objetos, vamos a decir, ¿no? Y creo que esto no funciona. Me funcionó antes, no sé cómo. Igual es que teniendo esto así doblado en una esquina, pasa por encima. No, antes creo que hice ahí un... Me he llevado encima para nada. Vale. Vale, sigilo. El profesor y tal. Oh, tengo que ir escondiéndome, ¿eh? Y lo de llevar la linterna no creo que sea buena idea. ¡Oh! Estoy en la mierda, ¿eh? Si viene. Aquí cuando esté de espaldas, vale, asegurarme que esté de espaldas y avanzar con cuidadísimo. Vamos, vale, por aquí. Este es un escondite, me recuerda a los vídeos de uno de subiendo no sé cuántos días en una base de Minecraft. Uf, está cerca, ¿no? No sé si ir ya o esperar a que se mueva para allá. Ahí está. Ahora tengo que ir rápido, ¿eh? La izquierda va a ser que no es. Vale, por aquí. Esto no es nada. Nos vamos. Vale, vale, salimos. Hemos salido de la escuela. Hemos salido. Bienvenidos a Greybook Sky. Epa. Espera, voy a mirar una cocina. Vale. A ver. Bueno, aquí ya no creo que esté, ¿no? La intro no sé mucho para qué es, ¿por qué? Porque, o sea, tengo que volver a entrar. Me interesa ver esto. Luces, claro. Y, claro, el ascensor.
Clase de ciencias. Igual me interesa poner la electricidad en la clase de ciencias. Vamos a hacerlo. Vamos a dejar la clase de ciencias con electricidad. Quizás haya algo ahí que nos pueda ser útil, ¿no? Vale. Cerrado. Ah, aquí otro. Bueno, esto no es el cable general, ¿no? Claro. Esto no. ¿Qué pasa si lo quito? ¿Se queda sin electricidad todo? Ah, esto es para aquí. Ah, para la luz de esto. Count to Grave. O Wellwood High. Interesante. Vale, tengo que buscar la forma de entrar otra vez. ¿Alguna ventana? No, ¿eh? No veo ventanas. Acá tampoco. Vale, sí que hay ventanas, sí. Vale, pues pongo las cajas de cartón. Bueno, a cualquier cosa debemos poner cajas de cartón. Madre mía. Necesito poner esto también. Menos mal que lo cogí. ¿Qué pasa si no lo coges? Tendría que haber otras formas, supongo, ¿no? Ah. Vale, se puede romper. No me deja cogerlas, así que supongo que ya no. He tirado la sin querer a la interna, pero. Ah, la estrella va allí. Sigue teniendo un cable por fuera, ¿sabes? No deja de tener. Necesito un destornillador, vale. Destornillador. Cerrado. Aquí hay otra noticia que no está. No. He bloqueado la puerta. Nah. Ahí está, la llave del. Creo que de un escritorio o algo así, vale. Voy a usar eso igual para ponerme encima. Vale. Pero la ciencia del extensor está jodida, así que no creo que. Pero prepara las de ciencias, no sé qué. ¿Esto qué es, como arma o cómo? ¿Cuánto vas a llevarlo? Aquí lo típico, ¿no? Las patatas como pilas. Vamos a dejarlo así. Oh. Sala secreta. Interesante. No sé para qué es esto, pero para algo será. Cuando eso se cierra, vamos a dejarlo abierto, ¿vale? Estaba esto. Otra nota. Ruidos mecánicos. La torre abandonada, el señor Hyde. Ok. No sé para qué puede servir, pero mira, el otro me ha servido, ¿verdad? Trofeos será para algo. Te puedes meter dentro y cerrar. Creo que es tipo Alien Isolation, ¿no? Quitando el. Era la llave. La llave de la clase de ciencias. Dejarlo todo fuera. Si quiero meterme dentro, no quiero tener.
Un obstáculo, ¿sabes? Si me persigue. Ahí está. Esta, como no me sirve mucho para meterme porque no me deja. Y aquí también para esconderse. Bueno, no. Esconderse no mucho. Ah, amigo. Para eso era esto. ¿Cómo puedo hacer que eso no? Aquí el destornillador. O sea, para meterse de otra forma. O sea, dejé antes la electricidad en esta clase. Y ahora me digo yo, ¿merecía la pena? ¿Por qué no se la quite? Mira, va. No rompe esta ventana, ok. Vale. Vamos a dejar esto aquí. ¿Para qué servirá esto? Espera. De inmediato inventor sorprende a la nación. Epa, he suelto las vainas al suelo. Tensión, ¿eh? Mírale. Hostia, es que busca entre. Como le dé por mirar armarios. ¿Podrías hacer algo con electricidad, algo en especial? ¿Qué pasa si pongo otro aquí? Es como si fuera un cable. Mi idea es. A ver. Esa era mi idea. Los cajones no los puedo mirar. A ver. Aquí hace falta un destornillador. Debería de quitar la electricidad de esta clase. Creo yo. Me mato. Vale. Vamos a quitar la electricidad de la clase de ciencias. El elevador no puedo, que era lo que teníamos que hacer, pero está como jodido, ¿no? Hay que repararlo, quizás. Una movida, sí. Poco hecho esto a su manera, ¿eh? Está. Joder, es que. Vale, vamos a ponerlo bien. Pim, pam. Pim. Este se cae. Pim. No te caigas, ¿eh? Así sí. ¿Y aquí qué hay? Aquí nada, solo máquinas de esta. Mogollón de máquinas, de hecho.
Ahora hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Está por ahí andando, ¿eh? Claro, hay que dar el ascensor como a base de trofeos. Está en la linterna. Está ahí la linterna. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito, ¿eh? Ya estará. Espero que estén bien los trofeos puestos. Joder. Sigue por ahí. Yo creo que así vamos a comprobar. Vale, comprobamos. Vale, comprobación. Clase de ciencias, vuelves a la carga. Ahora veo yo qué tengo que poner aquí. Buena, buena. Hemos pillado el ascensor. ¡Hostia! ¡Ay! Perdón, no me lo esperaba. ¡Ay, Dios mío, qué cojones! Bueno, es cojones. No, no se puede estar bien. No puedo decir que esté bien. No se puede decir que esté bien. No se puede guardar. No. Habrá puntos de control, supongo. Se ve extraño, ¿no? Usa Reset Reach. A ver, bueno. Hostia, que viene el señor. No pude leerlo. Por si acaso, dice esto. Más vale prevenir que curar. Aquí hay algo. No, vale, es por aquí, ¿no? No, no leí bien lo que traía, joder. Soy con la. Bueno, vamos a ver. Ah, pues esto tiene munición, cuidado, Tiene munición. Ya había visto yo cuando cogí ahí, pero sí, sí. No, no, no puedo gastar aquí como. Como si nada, ¿sabes? Tengo que buscar cómo salir de acá. Que no sé cómo salir de acá ahora.
El arma tiene... Se puede romper esta pared. Era eso. Joder, qué físicas, ¿no? No sé qué iba a desaparecer. Falta una llave, claro que sí. Porque esto no puedo coger nada, esto no se puede abrir. No creo que sepa romper. Deba romperlo, vamos a decir, más bien, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna otra pared, ya la hemos probado, no voy a probar esa, no creo que sea. No sé qué dijo el de abajo. Estaba yo más fijándome en lo mío que... A seguir para adelante, que lo que me está diciendo. No se puede ver lo último que me ha dicho. Journal. Sí, busca. Oh, tengo que volver a salir de aquí. Es entrar y salir de la escuela constante. Pues hay que romper la pared. Y diciendo, no creo. Pues hay que romperla, hay que romperla. Supo. A ver, sigo conservando esto. A ver. A ver si me puedo subir encima de esto y. ¿Son suficientes? Vale. Puedo cogerlos de vuelta, esta vez ya no. Bueno. Cargando. Otro nivel. Supongo algo del rollo, ¿no? Uf. Necesito un código. Has vuelto a mi linterna. Ah. 3, 8. Vale, esa se regala, no pasa nada entonces. 3, 8. Tengo que abrir un hueco. Yo creo que tengo que abrir un hueco en especial. Vale. Para esto. Ok. Puede ser, no sé. Eres una idea, ¿sabes? O aquí hay alguna pista. No. Tiene que ser un número de los de acá. O eso que sigue una especie de secuencia. Vamos a poner una cosa, ¿eh? Esto es valioso, vaya. 3, 8, 5. Vale. ¿Por qué dije 3, 8, 5? Y he acertado sin saberlo del todo. Aquí había un 3. En la parte de arriba un 8. Dije, yo voy a buscar una secuencia, como dije. Entonces va a ser abajo, pero un par de números más. Y tiene que ser de color amarillo, porque estos me parece que son de color amarillo también, originalmente. Entonces el de abajo del todo no puede ser justo, pero el siguiente sí. Eso pensé, y lo ha sido. Que igual ha sido coincidencia, puede ser. Que si había que hacer otra cosa, no lo sé, pero. Esto lo voy a tirar, esto no creo que sea útil. Vamos a pillar la muni. Esto es lo mismo de antes, ¿no? Sí, pero más munición, vale. Uf. Aquí cosas raras, ¿eh? Voy a soltar esto, que esto de para subirse a sitios me ha sido muy útil anteriormente. Y aquí hay más, que para algo será. No puedo llevar más. Otros bichos de estos, otras cizallas. Aquí encerraba guajes el chaval. Bueno, chaval. Mr. High, los metas. No lo digo en alto porque no sé mucho inglés y alguna palabra por encima y ya, ¿sabes? Entonces, para esconderme. Epa. Voy a subirme encima, ¿no? Ah, rompe la cuarta pared. está bien esto, ¿no? Está bien. ¡Hostia! Tengo que hacer que no me vea esto, supongo.
Cada vez pone más alarmas y mierdas el señor, ¿eh? Me voy a esconder. Porque está viniendo igual. Que está la alerta amarilla. Snake. Algo se acaba la alerta. Y encima no sé si será un monstruo, porque hemos visto cosas muy raras. Hostia, mírale. Mírale. Pues está ahí. No sé si me da buena espina salir y que se dé la vuelta. Exacto. Y este tenía en la escuela un laboratorio escondido. Esto lo voy a dejar abierto por si tengo que meterme. No había explorado todo esto y ya había hecho eso. A ver si puedo explorarlo ahora. Esto es un puzzle. Vale, pues eso no es lo principal. Voy a ir, ¿eh? Porque esto lo descubrí... En plan, era un... No sé si era un easter egg. En plan, rollo... Uf. Qué seguridad, ¿no? Está por ahí, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado. Que me pille es una mierda. Cerrar la puerta para que me dé tiempo a todo. Esta no se abre. Sé que es allí. Voy a recoger esta munición. Que es... Llevar dos de estas es una tontería, ¿eh? Luego... Mira, una llave. Sí que había que venir, sí. Seguridad. No sé si patear aquí porque... ¿Qué salida tengo? Puedo salir igual por ahí. Sé que es por donde no debería de estar. Voy a dejarlas abiertas. Estoy por volver a eso y luego es que... Uf. Museo. Uf. Vale, voy a volver a lo que hay que ir, ¿vale? No voy a quedarme más por esta zona. Está explorando por... Pero... Ahora no sé si abrir la puerta y ya para salir. Lo voy a hacer. Puedo meterme aquí. Aquí puedo ver más cosas. Estoy explorando todo, ¿eh? Ah, mira, es otro traje para ir hacia allí. Oh, esto me interesa. Y lo voy a cambiar por esta. Soltate. Traje, ¿no? Ahora. Y solté dos cosas, yo. Vale. Sí. Otra llave. Vale. Vale, vamos a hacer este mapa. No lo puedo mover yo. Este tiene que ir más a la izquierda. O sea, tendré que coger la pieza y luego ya ir montando el mapa. Claro, porque faltan tres piezas. Igual tengo que encontrar todas las piezas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a soltar las cajas. Que no las necesito. Vamos a ver dónde ponemos esto. Para aquí. Sudamérica. Tendré que ir montando el resto antes de poder moverlas. Y luego que sobre una y meterla al final. Toda la pinta tiene. Sí, para abrir esto debo hacer falta eso. Y mira, antes vimos en el sitio con una manivela. Y no sé si habrá que sacarla para meterla ahí. Puede ser. Aquí ya hemos estado, ¿no? Y no hemos cogido una cosa. Más pistas de la historia de Greyfoot High. Uf, hay una cosa que me gustaría hacer. Espera, bien. ¡Oh! Hostia,
Quería romper esto y así se rompe, porque son solo tablas de madera. Si esto rompe paredes, rompe tablas de madera. A mí no me fastidien. Voy a darle, pero quiero que se vaya. Se ha ido. Vale. Podemos escondernos por aquí. Eso está bastante bien. Ah, me he equivocado. Madre mía, qué liada. Todavía de por culo. Vale. El clic izquierdo cuando no debía, pero aquí está la. Vamos a soltar las cajas, ¿eh? Creo que sobran un poco. Creo que por ahí se podía seguir, pero venga. Qué miedo, ¿eh? Mal rollo más que miedo, pero bueno. No sé si será la de la seguridad, esto lo que está activando. Ah, vale, es la trampilla. Ah, es como un atajo en plan. Vale, vamos a dejarlo activo. Vemos la válvula. Tirarse. Y yo sin linterna, ¿eh? Mira, mira. No sé si prefiero no tener linterna. Hostia. ¡Oh! Su puta madre. No me lo esperaba, joder. Yo no esperaba que este juego fuera de susto, la verdad. O sea, no. A ver, eso es un susto porque eso así de repente. Esto, es que tiene una ambientación. Ahora que me da mal augurio, ¿sabes? Pero mucho. Buah, me han visto. Quiero salir de aquí. Solo eso. Uf. Uf. Algo aquí. Uf. Esto de aquí de carbón. Ah, pero lo puedo agarrar. Ah, amigo. Vale, hemos salido otra vez. Salimos otra vez para afuera. Porque salir para dentro es chungo. Las cosas como son. Lo recomendaría 0 de 10. Logro. Un poco más oca el señor niño, ¿eh? Que mierda, 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 mierda. Le he estuneado, le he estuneado. Me escondo aquí a tomar viento. No haces tuneado. Vale, pues este arma me sirve, ¿eh? Bastante. Para tunear y tal. Yo no te tengo miedo. A ver si no cogemos ningún mapa al final de. Para lo de los países de aquí. Lo tengo que coger. A ver. No puedo hacer el puzzle y tal. No puedo. ¡Ah! Es una escuela. Yo mira que pensaba que estaba mal ordenado. No me está dando cuenta. Pero claro, este juego obviamente está ambientado que estás en Estados Unidos. Entonces supongo que los mapas allí, normalmente los mapas los ponen ellos en el centro. Nosotros ponemos Europa en el centro. Por eso se ve ellos en el centro, derecha Europa y África y tal. Y aquí Asia. Claro, 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 claro. Es Pacífico. Lo veo raro, ¿no? No sé, claro.
Una posición eurocentrista por mi parte. A ver. Vale, aquí no hay nada. Pues tengo, tenía una llave de seguridad, ¿eh? Que tampoco hemos ahondado mucho en eso, lo que puede ser o no. Vamos a ver si por aquí cabía. Creo que aquí ya no voy a gran cosa, ¿no? Nah, creo que no. ¿Qué dices, Kuro? Ah, banea ese mierda. Sin ánimo de ofender. ¿Quieres ser famoso? Compra followers. Prime, o sea, imagínate, ¿quieres ser famoso? Compra primes. Compra primes. Y claro, estás perdiendo dinero, ¿sabes? Stonks. Pues no sé por dónde seguir esta mierda. Otro de mierda esto. Tengo que buscar, supongo, lo de seguridad. Yo creo que va a ser eso. Ah, voy yo. Le baneo yo, espera, no te rayes. Ah, ya está. Thank you. Encima me habló por privado, voy a bloquearlo, por pesado. Hostia, Cristina Meis está en directo y a la vez. Y a la vez. Y a la vez. Moderando, no sé cómo lo hace, eh. Pero flipante. ¡Mierda! Está distraído. No sé cómo lo ha hecho, la verdad. Voy a esconderme de aquí detrás. Oye, pesa o no. ¡Uf! Me ha dado cosa. Voy a decirle que le estamos poniendo a parir. A ver. Vamos a lo que vamos. No sé por dónde tirar. Por aquí no. Un museo. Claro, voy a coger la llave del museo, es verdad. ¿Es esto una pista para que haga esto? Sí. ¡Oh! ¡Su puta madre! Destruidísimo. Ay, voy a estirarme. Se puede stunear con esto, pero no la tenía cargada porque acaba de usar para romper la pared. Y claro, la cuarta pared. Vale, ahora volvemos. Ahora estar aquí de nuevo. Esto es para quitar la seguridad, ¿no? Ya está. Con esto hemos ganado mucho en salud mental. ¿Para qué cierro? ¡Oh! Me cago en la puta. Ya está. Este ya es mi casa, ya. Detrás de la encimera esta. Es mi casa. Mi teléfono. Es un profesor. Y antes vi cosas raras como que se transformaba. Se llama Mr. Hyde, de hecho. Y se transformó antes en algo raro, en un ascensor cuando bajaba. No sé, es un poco extraño. Es ese profesor que acabas de ver ahí. Mira, de hecho voy a stunearlo para que lo veas. Después de stunearlo, antes le stuneé.
Estuve antes jugando al Dead by Daylight. Y cuando no juego, va manqueadas que me meto, tío. Así como dato random, así. Mírale, mírale. ¡Pum! Me he stuneado. ¿Te has fijado el line? Ya está, a ver si ahora no me ve, que quiero hacer eso y no puedo. Estoy aquí escondiéndome. No sé cómo es de largo este juego, es que con la tontería llevo un rato ya, ¿eh? Y tampoco me he atascado mucho. No me he atascado mucho, realmente. He estado poco, creo, más o menos. Aquí es un poco donde me estoy tardando más porque me está viendo. Y tengo que coger un mapa del mundo y rellenarlo por algún extraño motivo. Estoy por abrir esto. Ahí, porque hay una pieza del mapa ahí. Y me tiro para abajo para ver qué pasa. Porque tirarse para arriba. Aquí unas cajitas. Ah, por aquí estuve ya. Estuve antes para coger una manivela y salir para afuera. Es que digo unas obviedades, salir para afuera. Porque no sé. Salir para afuera. Entrar para adentro. Subir para arriba, bajar para abajo. Puedo decir, voy a bajar, ¿sabes? Tiene el vocabulario español unas cosas para que sea más eficiente. Yo me. Aquí antes aparecían cosas raras. Y hay una sombra ahí. Esto da un poco de mal rollo. Aquí también aparecían unas cosas, ahora no aparecen. Como unos niños con unos ojos morados, ¿sabes? Todo mal rollo. No sé si hacía cosas satánicas este señor. ¿Qué experimentos hacía aquí? Mira, pisas. Ay, qué bonito detalle. Pisas los patos y suenan. Aquí incineraba a los niños, supongo. Aquí esto lo puse yo para escalar antes. Ahora voy a salir. Y aquí está. Mira, rompí la ventana antes igual para nada. No, no la rompí para nada. Rompí, bien rompí. Bien rompida. No sé. ¿Me había visto de alguna forma? Joder, por un cristal. Yo flipo. Me habrá visto por algún cristal. Esto lo rompí antes, este cristal. O eso pensaba. No, no, no era este. Entonces, ¿cuál rompí antes? Sí, era este. O acabo de meter. O acabo de cargarme otro cacho de pared. Ahí adelante. Oye, voy a dejarle sin casa. Bueno, sin clases, sin escuela, sin. Señor profesor. Perdón, fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Esto no fue sin querer queriendo. Pero. Me ha cogido. ¿Pero por qué atravesaba el cristal y no había cristal? ¿Por qué? Me ha quitado todo, es la putada gorda esto. Con lo bien que estaba, iba muy bien, ¿eh? Vamos a coger estas cajas que son útiles. Iba muy bien, joder. Me jode mucho esto, ¿eh? ¿Aparezco dónde? ¿Por qué punto de control es este? Porque, espera, que igual tengo que hacer una barbaridad de cosas y me queda muy poco. Me queda solo una pieza del mapa y creo que ese era donde estaba, que era en seguridad. Vale, no es ni por aquí la salida. Me han jodido. Me han jodido. Tremendamente. Me han jodido tremendamente. Vale. Buah, es que el arma era buenísima. Vale, esto lo tengo al menos. Tenía arma, tenía para romper cosas, ¿sabes? Tenía de todo. Mira, mira. Se ha llevado la mochila ahí, algo raro. ¿Cómo me ha jodido, chaval? Tenía que haber corrido, pero es que ¿hacia dónde? ¿Hacia abajo? ¿A tirarme al sitio ese de abajo? Sí, seguramente tenía que haber hecho eso. Bueno, vemos lo bueno. Empezamos de acá.
Y estamos más o menos donde... Ole. Las cosas están aquí. Tengo cosas acá todavía. Estar más, que es lo para mí imprescindible, creo. Queda la alarma esto. ¿Patatas? ¿O camembert? Ah, no. Patatas. Esto está bien, parece una tontería, pero cuando venga él, le oigo pisarlo y sé que está ahí, ¿sabes? Claro, lo otro era eso. Parece eso. Epa. Vaya hostiones que se mete. Aquí hay otra pista de lo que pasó aquí. De este. Pero de Greyfus. Antes tenía por romper de eso, ahora no lo tengo. Puedo activar la alarma de incendios, por lo que veo. Antes tenía por romper esto, ahora no lo tengo, ¿sabes? Una putada gorda. Intento de susto bastante pobre. Ahora me asustan de verdad. Esto para esconderse, ¿no? Supongo. Si viene él. Y pasar entre zonas. Sí, de hecho voy a dejar la puerta hasta cerrar. Porque le oigo abrirlas, cerrarlas. Si viene. Vas a petar. Bueno, petar. Abrir esto. Una pena perder todas mis cosas. Cuando era solo eso ya. Aquí hay más munición. Más patos. Aquí no hay nada. ¿Qué he hecho? Oh, ¿qué me ha tirado? ¡Oh! ¡Te has tuneado, cabronazo! Bien me había salido, ahí toda la mierda esa. Bueno, es como un punto de control, podemos decir. Pero esto estaba todo caído, vale, vamos a coger uno de estas. ¿Qué cojones? La pieza. ¿Eh? Tengo que salir. Que había un arma, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo llego? Me vas a coger. No tan fácil. Y rezar. Antes de haber corrido, joder. La primera vez que tenía todo, joder. Ya estaba hecho esto, joder. Ya estaba hecho. Ya le queda poco, pero este está aquí. Hola. ¿Qué fáis? ¿Qué fáis? ¿Qué fáis? Nada. Pesado. Ah. Esto no le quería. Eso era. Solo esto. Ahora tengo que hacer que no me vea. No tengo para stunear ni nada, pero... pero creo que tengo algo muy importante y es para poder abrir esa taquilla. Y luego igual... no, esa taquilla no sirve para nada, ¿no? Porque la... tonto soy. Porque la pieza no está ahí, pero... no sé por qué me estaba yo paranoiando. La pieza estaba al otro... ah, de proyecto al de disparar.
para seguir la pieza. La cosa es que él está por ahí, cosa que no mola nada. Y está chungo, está chungo. Y luego igual lo dejaré. Así me dan más cositas en Key. Que les he hecho aquí un gameplay larguísimo. Creo que me he quedado un poco con Dios mío. Ha abierto su cara. Se está... Dije, ¿por qué esto se mueve solo? No, se mueve solo no. Era él. Está allí adelante, sí, mírale. Debería tener... mierda. Es que, imagínate, tener que coger los objetos es un peñazo. Sobre todo creo que eso, que es lo que mejor es, lo de... el puto arma. Pedazo alertas que acabo de meter yo. Tengo que ir a buscar las cosas, tengo que buscar el arma. Voy a intentar, intentar coger eso y si no, igual lo dejo por acá, el... al menos este juego, este game. Ay. ¿Qué? Está guay. Fue buen día. Está bien, está bien. Vamos a buscar cositas. A ver qué. Ah, yo creo que tendrán que respawnear, ¿no? Pero... no, vaya, pasa. Ni lo voy a mover. No creo que me haga tanta falta. Ahí estamos, ¿eh? He sido paciente y lo he... Mira, rompe la cuarta pared. Son así de graciosos. Pi, 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 pi. Otra pared. La quinta pared. Sí, más que la quinta, te diría yo. Tengo la tontería esta y ya verás. A ver. Para hacer el gilipollas. Esto pasa por hacer gilipollas. Ni más ni menos. Culpa mía. Pensé que era otra zona. Qué cagada. Estoy muy mal, me siento muy mal. Ahora mismo. Tengo ganas de abrir eso por algún extraño motivo. Joder. Mira, puedo. Aquí tengo un buen tiro, ¿eh? Para tocarle los... Vaya. Pensé que dije, va, igual no me ve aquí, ¿sabes? Pero el juego está bien hecho en ese aspecto. Y sí que te ve. Hostia, abre las taquillas. Esto es como Alien Isolation, ¿eh? Así que no esté en medio si corro. Vale. English. Aquí hay cosas para esconderse. Es que el armario antes cuando le di... Se abrió, tío. Esto se bugueó antes, que flipas.
Voy a intentar hacer esto sin llamar la atención. Quizás con esto. No sé por qué. Ah, el puto patito. Joder. Peter, ¿viste un pato? Oh, mira, hay alguien. Me cago en la puta. Ah, prepárate, clic izquierdo, Clic izquierdo. Como abra, clic y puto, clic izquierdo. ¿Ha abierto ese armario? Puedo haberme escondido ahí tranquilamente. Así que tengo que hacer con esos patos. Cogerlos. Y esconder, ponerlo. Vale, hasta soltarlos hace ruido. Me cago en la... Son muertos. Tengo que hacer algo. Bueno. Bueno. Y no está cargada el arma. Ahora sí. Sería cojonudo que abriese la puerta teniendo una pared muy guapa ahí para abrir. La verdad, cosas como son. ¿Qué está a mi izquierda? Mira, está ahí. Vale, vale. ¡Ay! ¿Qué hizo? Ah, vale. Tiro mis cosas para subirme. ¡No! Hostia. Claro, es que me fui. ¿Cómo puedo hacer esto, tío? ¿Qué habrá que hacer aquí? ¿Y ahora cómo hago esto yo, tío? Ok, estoy llamando la atención que flipas. Claro, es que me está haciendo esto todo el puto rato, tío. Me voy a correr. Vale, ya está. A ver si pillo un money. Ay, ay, quiero escribir que no lo es. No es cop, no es cooperativo. Pero si acaso no me lees. Es, si me lees, es, vale, bueno, me escuchas. Porque es como Hello Neighbor. El primero, que es pa' uno solo. Y no sé, hay que descubrir aquí algo, supongo. Alguna vaina, alguna movida. Eso lo suelto. Me quedo con este, tiene más mención. Y eso. Y eso quería yo, descubrir cómo coger esa mierda. Espera, ¿dónde estaba? Es que como he roto 40 paredes. ¿Qué se sujeta en el aire la mierda esa? Ay, no sé cómo hay que hacerlo, ¿eh? Igual hasta lo dejo. A ver si pillo otro armario, pero este no, ¿eh? Es como... ¡buah! Si no está en este, como... Y vuelve a abrir el otro, pero... Este no. No sospecha para nada. Que le están rompiendo esta clase todo el rato y la clase de inglés. ¿Cómo se nota que soy yo, eh? Estoy rompiendo... Voy a romper la de matemáticas también. Mira, tiene una pared para salir y entrar y coge y abre y cierra la puerta. Queda la columna, pero yo creo que es indestructible ya eso, porque... ¿Esto qué hay que hacer aquí con esta mierda? Es que no sé qué hay que hacer, ¿eh? Es que voy a ir hacia él y va ja, 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 y reírse y ala. ¡Ah!
Espera. Joder, hermano. Ahí estamos. Ahí está. Ja, 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 ja. Ja, 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 toma tu jaja. Y hostia. ¿Qué ha servido, chaval? ¿Qué ha servido, chaval? O sea, que era tan fácil. Yo me he destrozado toda una clase y no hacía falta tanto, ¿sabes? Vale, no. Aquí. Vale, pues solo me falta uno. Vale, por fin, solo me falta un puto. Me ha costado mucho. What? ¿Y esto? Ok. Vale, pues vamos a explorar un poquinín. Yo ya estaba casi a punto de rendirme, pero visto lo visto, vamos a seguir explorando. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Cerrado. Cerradini. ¡Oh! Perdón, risa malvada. Malvada. Vale, ya está. Facilito. XD. Hostia. Lo intentó, ¿eh? Intentó entrar aquí. Hombre, yo entiendo que ande un poco enfadado. Porque rompió algo solo, misteriosamente. Vale. He gastado ahora lo tonto, lo sé. Falta ahí la... ¿Qué es eso? ¿Por qué me queréis acojonar, oh? Fíjese por si hago yo. Ya empezamos con los putos niños de mierda. Vaya. Joder con esta mierda. Voy a gastar toda la munición sin querer, ¿sabes?
Y yo, no. Sustancia maldita, vamos a llamarlo sustancia maldita. Antes no me acerqué, puro. Ah, pues sí que había linterna. Ahora investigo un poco, cabrón. Ya. Aquí encerraba a los niños. Identificó locos, pero lo experimentaba. No hay esperanza de rescate. Chequea la esperanza de rescate. Chequea. Yo soy vuestra esperanza. Vale. Uf, Dios mío. Otra vez esto. Su puta madre. Dios mío, dejen. ¡Oh! Su puta madre viene otra vez detrás de mí. No puedo hacer nada porque no sé qué hacer. Tengo que pensar bien rápido. Tengo que pillar distancia. No sé si me dará tiempo. Creo que me va a pillar. Y no puedo hacer nada. No, me ha pillado. Es que estaba visto. Era normal. Tardé mucho también. Cuando yo supo que él venía. Él supo que yo venía. ¿Sabes? Tardé mucho. También. Es verdad. Es cierto. Vale. Lo compramos. Pero joder. Voy a darme la vuelta a golpear otra vez, intentarlo. No, no es por aquí, joder, es por acá. Me falta una pieza nada más, solo una maldita pieza. Intentaré un poco más y no lo dejaré por acá y ya. Ya me voy a otra cosa. Mariposa, pues eso, tal luego. Ya toma por eso. Está oxidada un poco la llave. De cobre, ¿no? O será de pintura, igual es pintura, ¿sabes? Yo digo que de cobre porque es negro. Pero sí es verdad que el cobre cuando se oxida vuelve ese. Pero no sé por dónde era, las cosas como son. Ja, 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 ja. Je, 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 je. Me falta una. El mapa de Asia. Ya está. Break the forward. Break the fourth wall. Cada día hay cosas diferentes. Me han roto la pared. Voy a llorar. Voy a ir un poco a saco ya. Que sea lo que Dios quiera, o sea, lo que yo quiera. Mierda. Lo dejo por acá. Lo dejo por acá. Porque pensé que venía de atrás, no delante. Pues yo voy a cambiar de game, ¿vale? O no. Es que, ¿sabes qué pasa? Me vicia a intentar luego conseguirlo. ¿Para qué hago esto? Para nada. Ya te lo digo yo. A la pistola esa. Nice. Nice. Vuelven a pasar cosas que ya han pasado. Vuelven a pasar cosas que ya han pasado. A ver, sí, pues se repite. Empiezo desde aquí. Ahora está abierta la puerta. Antes igual también, pero rompí la pared. Porque cambia, que es proceder. Eso.
procedural, ¿cómo se crea esto? ¿O qué? Un poco, algunas cosas. Museo no puede ser, pero es museo. Es museo, ya está. Por ahí no es, ya te digo que no. Por aquí tampoco es, pero esto sí que lo voy a quitar. Ahora se cae esto solo. ¿Cuál castillo naipes? Yo no debo... Es que no sé cuánto. Atajos. Vale, veo que no hay que apuntar muy bien como para stunearle. Relájate. Y esto lo hago para hacer atajos. Pero voy a quitar estas cosas de en medio. Yo creo que son los fantasmas de los guajes. Esos que se ríen, jaja. ¿Ves? Y hacen cosas. El profe. Que está justo donde tengo que ir. Fíjate la pared como ha crecido. Me hacen counter esos bichos. Me hacen counter, entonces yo... A ver cómo hago esto, ¿vale? ¿No se quita de aquí o qué, oh? ¿No se va de ahí? ¿No te vas a ir o qué nunca? Eso lo cogí antes, ahí la vende de esto. Para abrir otra entrada lo he hecho eso. Ok. Ok. Yet. Ve. Va. 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 Carisno, Va. Carisno. Carisno. Ok, thank you. Ha abierto otra puerta. Si le voy a dar la alarma de incendio, a ver qué hace. Creo que lo voy a dejar por acá. ¿O no? ¿O sí? Por ahí ya fui. Por ahí ya fui. Por ahí no voy a ir otra vez, ¿eh? Por ahí no voy. Una vez, vale, dos. Es que solo me queda una, joder. Solo me queda una pieza del puto mapa. De hecho, igual la más difícil era la otra. La que se volaba y había que golpearle.
Una vena hostiaca con el... bueno, no sé cómo llamar a esto. Sinceramente. Como arma... ¿Qué tipo rompe? Ya es que está aquí, ¿a que sí? Está y no se mueve el cabronazo. Vale, me escondo. ¿Para qué he abierto esto? Por ver una cosa. Por si se puede. Toma, de regalo, chavalote. De regalo. Nada, muy repetitivo, pero porque no estoy pillando igual. Ahora sí estoy atascadísimo. Solo quiero ver el sitio ese. Al cual está yendo él, de hecho, creo. ¿Qué creo que tengo que hacer? Creo, ¿eh? Ojo, no, ¿qué hay que hacer? Hacer esto. Él va a ir a pagarla. Yo voy para allá, porque eso para algo tiene que estar, ¿sabes? Lo que yo pienso. Ahora, ¿me dará tiempo? Si viene andando, quizás, no lo sé. Esto es aquí abajo otra vez. Ya lo hice antes, es verdad. Esto mismo ya lo hice antes. Ya lo hice antes esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Una última vez, va. Un último intento, un último try. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, a ver dónde me lleva. Vamos a ver dónde me lleva esto. Pero ya lo habíamos hecho. Y encima en el mismo sitio exacto. El juego ese gara está bien y es entretenido de hacer, vale. Es lo que opino del juego, vaya. Me ha sorprendido gratamente. Sí. Persigue el señor. Me persigue. Antes me perseguía aquí como un jabato él. Ahora no. Se ha tomado más de relax. Llevo esto porque si doy clic. Oye, que se gasta, no pasa nada, aunque. Y esto ha servido para llegar al mismo sitio el cual ya estuve. El sitio que ya estuve. Porque salir no es, es el puto mapa. No encuentro un sitio. Ah. Digo, voy a dejarlo aquí, pero nunca lo dejo. Me va a ver. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vas a hacer experimentos conmigo? Bueno, creo que lo voy a dejar por acá esto. El juego está bien, aquí queda atascaico y ya no sé por dónde seguir, sinceramente. Entonces... voy a... bueno, enseguida iba a decir que entre comillas, enseguida voy a cenar. Ya, ya, hostia, ¿cómo se me pasó el tiempo? Una hora y media aquí he echado. He hecho una fucking hora y media. He conseguido un 2, 3, 4, 5, 6 logros. No muchos del juego.
¿Es Early Access esto? O sea, que el que le interesaba el juego y tal.